que estamos ya con los nuevos objetivos. Acaba de salir y vamos a ver algunas de las cosillas nuevas que hay, y como la otra vez intentaré que esto sea una partida más bien para jugar de Survivor, al más puro estilo, sobrevivir y no ir al PvP, que es lo que generalmente juego en tercera persona, de equiparse e ir al PvP. Muy importante, ahora mismo están bugueadas todas las fuentes, ¿vale? No hay fuentes, se tiene que beber o botellas de agua o de charcos y similares. Y también hay un bug que afecta al slot número 3 de los accesos directos. Desconozco si este servidor donde me he metido tiene persistencia. Desconozco un poco también dónde estoy, pero creo que ya lo sé. Eso sí, eso es Svet. Y entonces la otra vez había ido hacia Chernobyl, y si he nacido en Svet, que es lo que me parece, voy a tratar de usar la ruta norte, ir por todo por el norte. Y a la vez intentando ver un poco los objetivos nuevos que hay en DayZ, que han sido bastantes, han dado muchas posibilidades. Bueno, primero me voy a quitar del agua, que ahora el frío importa. Es algo que debéis de tener en cuenta, que ahora tienes frío, calor, te encuentras mojado. Por lo cual, deberéis de tenerlo en cuenta. Estoy mirando porque a veces se me gira la cámara y no, se me gira personalmente. Y entonces tenéis que andar más atentos con el tema de la ropa, con el tema de no mojarse y similares. Yo en experimental no he tenido muchos problemas, ahora mismo estoy en la rama estable, pero es un poco para que veáis. Entonces, la ruta de hoy vamos a empezar por Svet, que creo que estamos en Svet, y tirar hacia Novo, Celeno y las nuevas ciudades que hay. Cuando dije... han modificado algunas bases militares, o sea, en Balota ya no hay las famosas tiendas de campaña. Y luego, por ejemplo, han puesto dos bases militares nuevas en una ciudad por aquí cerca, pero que no pasaremos por ella, ya lo avisamos. Este servidor parece que no tiene persistencia, sino aquí habría muchos más objetos. Y otra en una esquinita del mapa, que es donde se han llevado todas las tiendas de Balota. Muy bien, en primer lugar vamos a intentar rutear un poco la ciudad esta de Svet, a ver qué nos encontramos, y tirar hacia Novo. También muchos saben que al lado de Karmanovka, allí por la zona de Novo, había un edificio militar, una cárcel. Pues lo han quitado, ¿vale? O sea, lo han quitado. Y debe de estar también medio bugueado el tema de alimentarse, comer, beber, porque realmente hemos estado haciendo pruebas ayer, que fue la actualización, a la 0.50 y hoy, y hemos visto que es una pasada la necesidad de comida y bebida que necesita el personaje, pero una pasada. Bueno, como estamos Bambis total, en estos momentos no nos importa mucho que nos maten, aunque trataremos de que no, pero digamos que donde estamos, si hay algún señor que quiere ir de francotirador, pues nos va a matar. O sea, bueno, aquí tenéis, mira qué suerte, tenemos uno de los objetos nuevos, esta mochila, que la veremos, a ver, no me puede dar el zombie desde ahí. Son mochilas impermeables, ahora las cosas se mojan y se estropean al estar mojadas, ¿vale? Por lo cual es importante llevar cosas impermeables. Bueno, vamos a pegarnos un poco con este zombie que lo encuentro. Hola. Porque básicamente no tengo ganas de que me esté tocando las narices. Han cambiado también a los zombies. Y ahora los zombies son bastante más
protegido por todo el mapa. O sea, realmente... Uf, estoy sangrando. Vamos a ver si... Es que no quiero que me persiga por medio mapa mientras looteo Svet, por eso lo estoy matando. Aunque a lo mejor es una tontería haberlo intentado matar aquí e irme a buscar un arma de mano para matarlo. Pero bueno, a puñetazos más o menos se mata un zombie. Lo que pasa es que tardas bastante, bastante, bastante. Hala, ¿están muertos? Sí, venga, vamos a vendarnos. Y como los accesos directos también están algo bugueados. Y hace que a veces tengas que abrir el inventario para coger más objetos, ¿vale? Esta mochila me gusta mucho, pero la han hecho de muchos colores. La amarilla quizás es la que menos me gusta, porque es súper cantosa. Y entonces trataremos de conseguir otra. La mochila esta está muy bien, la verdad. Y eso, bueno, parece que este servidor ponía en el título que no tenía persistencia, y yo por lo que estoy viendo... No tiene que tenga persistencia. Yo con la gente que juego tenemos alquilado un server. Y no sé cómo lo habrán hecho, porque nuestro servidor, por ejemplo, no nos deja ni resetearlo, ni tocarlo, ni nada. O sea, se puede seguir echando gente y esas cosas, pero no podrías, por ejemplo, resetear el servidor cuando tú quieras. Y al parecer también hay un pequeño bug en la persistencia. De que... Anda, mira, semillas. Bueno, aquí tenéis unas semillas. Este es otro de los objetos nuevos que hay. Ahora se puede cultivar tomatitos. Queda una semilla, o sea, una planta de tomate. Es lo más cutre que podemos encontrar. Lo que pasa es que lleva bastante tiempo. No alimentan mucho. Por lo cual... no sé si a día de hoy merece la pena. En experimental deciros que hemos tenido que comer tomates cultivados por nosotros mismos, porque es una pasada la comida en experimental. Una pasada. Se renace por toda la costa, pero está fatal calibrado el respawn de loot y tenías que moverte obligatoriamente para el interior para poder comer. O sea, no estamos hablando de que no encontraras armas ni nada. No, no, para comer, para encontrar comida, las ciudades de la costa generalmente no había nada. Bueno. Buah, chaval, qué camiseta más sortera. Me la voy a dejar puesta porque por ahora tengo vendas. Se ha implementado también la pesca, se han implementado mejoras en la caza... En un montón de cosas, hay un montón de cosas nuevas que dan muchas más posibilidades al juego. Y bueno, y a ver cómo evoluciona todo esto. Bueno, vamos a hacer unas visitas rápidas por las principales casas de Svet. Me gusta mucho, por ejemplo, esta, el antiguo bar. Aquí suelen salir a veces minas de mods y similares. Otro detalle es que, aunque esta casa sí está looteada, ¿vale? Esta casa la vemos que ha estado looteada perfectamente. Ahora, las puertas pueden estar abiertas o cerradas distintamente. Y hacen ruiditos. Ahí tenéis el ruidito de la puerta cerrándose. Lo cual está muy chulo, porque puedes oír si alguien entra en tu casa. ¿Veis? Este, por ejemplo, es un saco de pienso. De pienso, perdón, de tierra para cultivar, de abono. Que no lo vamos a llevar porque es una barbaridad, ocupa 6 slots y teniendo una semilla no nos lo vamos a llevar. Lo vamos a dejar por ahí, si queremos luego ponernos a cultivar, pues ya lo conseguiremos. Otro de los objetos nuevos, un sombrerito que veis aquí, que es de skaters. No nos lo vamos a llevar. Y un EpiPen. Esto jugando con amigos, que lo jugaría y lo usaría, porque es para revivir a la gente. Pero jugando solo, únicamente que me encuentre una persona medio muerta y se lo quiera meter, cosa que en principio no haría. Pero no lo vamos a llevar ahora mismo porque no me molesta, básicamente. Vamos a echar primero una visual a esta casita y luego vamos a revisar el colegio. Si quiere entrar en la casita.
La casita está looteada. Y aquí hay una cazadora. Nos la vamos a poner. Esto lo vamos a convertir en vendas y las vamos a poner aquí. Esta es otra camiseta. Vale. Si nos la deja coger. Otras vendas. Y las metemos por aquí. Muy bien. Tenemos un montón de vendas. Vamos muy muy bien de vendas ya. Porque no tengo. Porque tengo espacio, me la voy a llevar la poca, ¿eh? Solo por eso. He estado mirando y realmente ganas un slot si llevas carne. Lo que pasa es que cocinar con el hornillo está bastante buff. O sea, yo no he hecho las pruebas, pero sí gente que juega conmigo y se nos quema automáticamente la comida. Así como la carne te tarda en una hoguera prácticamente 10 minutos, con el fuego, bueno, con el que si te pillas un hornillo y lo haces con un hornillo, desaparece, vamos, se quema prácticamente al momento. Me voy a llevar estas balas, aunque no creo que las use. No creo que las use porque no me gustan esta, porque no quiero unas Porter, no me gustan. Pero bueno, si no hay otra cosa, mientras no hay otra cosa, es lo que hay. Yo veo que mucha gente directamente no coge balas y cosas así porque son de un calibre que no le gustan. Mientras no tiene armas, a mí me parece un error. O sea, yo lo siento, pero yo las balas que vea al principio las cogeré todas, ¿vale? Al igual que me voy a llevar las flechas, al igual que me voy a llevar la cuerda y todo. Y luego ya para tirarlas siempre tengo tiempo, ¿vale? Y esto es otro objeto nuevo, un puño americano, que está mucho más chulo de lo que parece, pero porque si tienes a alguien delante y te lo pones en la mano, prácticamente no lo ve. Y a un zombie de dos puñetazos en la cabeza lo puedes llegar a matar con el puño ese. De hecho, me lo voy a llevar puesto en la mano. Mientras no tenga otra cosa que hacer, lo voy a llevar puesto en la mano. Y bueno, vamos a entrar por aquí. Tío. No. Y vamos a revisar esto rápidamente. A ver, ciérrate puerta. Vale, estamos en Svet. Es una ciudad más o menos peligrosilla, ¿eh? Svet es un punto de respawn bastante fuerte y donde a veces se forman unas grejas impresionantes. Y también hay muchos amigos hackers por aquí, que de estos que están jodiendo el juego. Es una ciudad en la que nosotros jugando, por ejemplo, en estable hace tiempo, nos habíamos encontrado muchas veces a un tío con una escopeta con munición infinita, vamos, una verdadera locura jugar contra eso. Hay varias armas nuevas en el juego, que algunas están francamente chulas. Balaclavas, hay un montón de cosas nuevas en el juego. Muchas más posibilidades para jugar. Y allá vamos, a seguir corriendo. ¿Qué es esto? De que hay al lado del farolillo, de H&M, no lo queremos. Otra bandana de estas, es la misma, ¿no? Una pila. Vale, ya he encontrado una utilidad a la pila, ¿vale? Esa herramienta que nadie usaba hasta ahora. La pila tiene una utilidad y es que han sacado un telémetro para medir distancias. Genial para la gente que usa Mosin. Sé que son menos bolsillos, pero es que no me gusta nada la cazadora, ¿vale? Y entonces con el telémetro puedes medir distancias y queda genial porque no, para calibrar las miras es perfecto directamente. Subimos al siguiente, aquí no hay un hacha, qué pena. A ver, que si hay armas aquí, nada. Nada, 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 nada. ¿De qué color es este sombrerito? Black, me gusta más el black. Me lo llevo.
parece que está algo looteada la ciudad. Aquí faltan... Bueno, no hemos encontrado ni un arma de fuego, de hecho, por aún. Pero bueno, hemos revisado otras cosas. Aquí tenemos la prueba de que sí está looteada. Ahora mismo aquí me la estoy jugando muchísimo, porque cualquier francotirador desde ahí que suele verlos me podría volar la cabeza, pero yo lo voy a hacer simplemente para mirar un poco lo que hay. Tenemos movimiento o algo. Y parece que no. Parece que no. Nos vamos de aquí. Y directamente por ahorrar tiempo, aunque no se debería hacer, voy a bajar por aquí, pero solo por ahorrar tiempo, ¿vale? Bien, perfecto. Ahora voy a revisar si nos importa. No voy a lootear muchas casas, ¿vale? Quiero marcharme cuanto antes de las grandes ciudades. Aunque realmente la ruta que vamos a hacer tiene bastantes ciudades y de las grandes. Aquí hay un objeto nuevo que no me gusta nada, que es la máscara de soldador, que será muy importante cuando tengamos vehículos, si algún día llegan a aparecer. Pues posiblemente ahí será muy importante tener esas máscaras para poder soldar. Mira, aquí qué es esto. Una Black Suit Jacket. Me voy a llevar la Black Suit Jacket porque me gusta más. ¿Esto se puede convertir en tiras? Combinar. Combinar. Vamos a pasar esto por aquí. Vamos a pasar esto por aquí. Esto por aquí. Y me voy a beber las dos latitas que tengo porque estoy hungry tristy. Lo primero que necesitamos es comida, 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 comida. Mucha comida. Vamos a necesitar muchísima comida. Ya os lo advierto. Que el nivel de comida que hay que llevar hoy en día es abundante. ¿Por qué he pillado dos cuerdas? Pues porque hay muchas opciones. Ahora en día puedes hacerte cañas de pescar. Puedes hacerte... un arco para mochilas improvisadas, mochilas de jabalí. Bueno, son muchas las opciones para tener cuerdas. Y entonces para mí siempre tener un par de ellas me vienen bastante bien. La mira de la pistola no la queremos. Un raincoat. Vale, el raincoat me lo voy a llevar, pero metiéndole la pota adentro, ¿vale? Le voy a meter la pota adentro y lo voy a llevar para que no ocupe slot la pota. Si llueve, te mojas. Y mojarse perjudica al personaje, incluso puede enfermar y similares. Por lo cual, necesita ropa y mochila impermeable para cuando esté lloviendo. Por ese motivo me llevo el raincoat. Me da igual que sea amarillo en estos momentos. Yo trataré de conseguirlo en otro color, pero por ahora me da igual que sea amarillo. Esto, otras venditas, mirad, estamos supercurtidos en vendas. Si conseguimos un hacha ya tenemos la hostia. Bien, aquí tenéis otra de las armas nuevas. Es esta. La vamos a coger. Y es una porra sexy, ¿no? De esta de la policía. Vamos a tirar el puño americano. A ver. Ya estamos medio bugueado. Está fatal, ¿eh? Os lo advierto, lo de coger objetos a veces y editar objetos es un suplicio. No, se está reseteando el server. Está reseteando. Vamos a ver si nos deja bajar. Si nos deja bajar. Pues no. ¿Por qué no me dejas...? Bueno, pues me fastidia bastante tener ahí... ha desaparecido. Un objeto bastante duro. Voy a mirar un momento mi ping. Ha desaparecido todo el mundo, no tengo de sync. Cuando me conecté había unas 15 personas, ahora quedamos unas 7, 8.
No, mira, este me gusta más. Y si no se importa, voy a elevar esto de primer arma. Aunque no sé muy bien la diferencia. Bueno, la porra esa, si la llevas recogida, ocupa un slot. Si la llevas abierta, ocupa 3. Y para abrirla y cerrarla, le tienes que dar a la F, ¿vale? Más vendas. Y estas las voy a tirar. Llevo 18 vendas, son más que suficientes. ¿Eso es un alambre? Sí. Esto es un alambre, vale para hacer trampitas para conejos por ahora, y me lo voy a llevar porque en un futuro queremos intentar cazar algún conejito y comernos el conejito a la luz de una hoguera. Supuestamente ya podríamos empezar a hacernos campamentos y similares, pero parece ser que hay un bug en la persistencia de que los servidores se cuelgan y que van a tener que resetearlos por ahora una vez a la semana para evitar esos problemas. Y ese reseteo sería global, ¿vale? O sea, un reseteo de todo. Por lo cual perderías tu campamento. Por lo cual no sé lo que hagáis. O sea, yo con la gente con la que estoy jugando, realmente ahora mismo tenemos un campamento de la leche. Cada uno por su cuenta. Pero es que dentro de 5 o 6 días va a desaparecer. Entonces no sé cómo se hará. Si habrá alguna forma, si lo habrán corregido ya para esa fecha, para evitar que se resetee o tal. Y si hemos estado buscando tiendas de campaña, ¿vale? Son bastante complejas de encontrar. Lo voy a sustituir. Me voy a llevar el machete de arma principal ahora, ¿eh? Y la porra la voy a tirar porque yo no la voy a usar. Con el machete voy sobrado. Vale, por aquí ha pasado gente, antibióticos que no queremos, pero sí queremos la comida. Tenemos la comida y nos la vamos a llevar de aquí, que estamos hambrientos. No quiero ponerme a comer, a no ser que sea... Aquí hay un objeto bugueado, pues una cazadora roja o algo así. Esto por supuesto va a estar abierto y no va a tener nada. Vale, el servidor parece que no tiene persistencia, porque si no encontraríamos un montón de objetos de mierda. Y otro objeto nuevo, un kit para arreglar el cuero. Sirve para arreglar chalecos, mochilas y similares. En principio, utilidad. Hay demasiados, por lo cual utilidad, en principio, si queréis lo cogéis y si no, no. Los objetos nacen prístinos. Eso es un pequeño detalle a tener en cuenta, muy importante. Y estas semillas nos las vamos a meter con estas. Podemos combinarlas. Sí. Los objetos nacen prisín y se van deteriorando con el tiempo y con el uso. Ah, bueno, pues aquí hay bastantes cosas. A lo mejor sí tiene persistencias, que según tengo entendido no se puede desactivar la persistencia. Pero el servidor ponía que no tenía persistencia al entrar, entonces no lo sé. Esta gente dice también, es así un poco peculiar. Voy a subir aquí arriba solo por si arriba de casualidad hay un bote de arroz. No creo. Una mochila, bueno, comida. No le vamos a hacer el feo a la patata. Una pala. Por el momento no me la voy a llevar, luego puede que sea necesaria, pero ahora mismo no me la voy a llevar. ¿Vale? Puede que sea necesaria. No, ya empezamos. Si os pasa esto de que no os coge el objeto, salir de la casa y volver a entrar. Y acaba de spamear, si no me equivoco, una ballesta aquí. Que no la había de entrar. Vamos a llevárnosla. Aunque no tenga las flechas. Eso, ¿veis? Sales de la caja, vuelves a entrar y ya puedes coger el objeto. Es un bug bastante molesto, por cierto. En experimental era muy molesto, porque en experimental te puedes encontrar... Desaparece el movido de sitio, de hecho.
a cualquier persona en el sitio menos sospechado. Tú decías, aquí no va a haber ni el tato, en el pueblo perdido. Pues allí había alguien y te mataba. Y como veis, mirad, estoy intentando beber de la fuente, no se puede beber de la fuente, por lo cual seguimos. Más pantalones que no queremos. Un mosquito. Esto es pillar, ¿eh? O sea, esto solo nos pasa una vez en la vida, ¿vale? Y eso. Esto. Solo nos pasa una vez en la vida. Bueno. Ahora que tenemos un mosin, yo me voy a andar ya con un poquito más de cuidado, ¿eh? O sea, ya vamos armados. Este garaje de prisa. Vale, no tenemos nada. En experimental os puedo decir que conseguir armas era bastante complicado. Y sobre todo munición. Han quitado muchísimo loot. Esta es una nueva arma. Un martillo de estos de obra. Y que bueno, dicen que funciona muy bien. Yo es que el otro día me cargué a tres tíos con un pico en experimental. Y dos de ellos llevaban ese arma, por lo cual no sé si es que ellos eran muy malos o es que el arma es muy malo. La gente que juega conmigo dice que está muy chula. Yo, la verdad, la experiencia que he tenido con ella ha sido bastante deplorable. Nos llevamos el pico y el machete nos lo seguimos llevando porque en un futuro queremos cazar y estas cosas. Y nos va a hacer falta para desarrollar animales o si pescamos para los peces. Estos son los sitios para cultivar, pero hay que conseguir un montón de cosas para poder cultivar. Y no lo vamos a hacer, y menos en una ciudad, ¿vale? Ahora mismo. En una ciudad que no tenga así controlada, eso es... Esto es una porra eléctrica que... La verdad no la he usado para nada. Y como veis han cambiado también las zonas de respawn de loot de esta habitación. Aquí arriba antes no salía nada, ahora sí salen cosas. Y prácticamente todas las casas por dentro ya hay loot, ¿eh? El centro médico, que como se ponía estaba abierto. Qué susto, que creí que era un tío. Vale, y ahora lo vamos a meter. Pastillas purificadoras que no me voy a llevar. Necesito una cosa urgentemente. Bueno, esto es una bolsa térmica que por el momento no me voy a llevar. Eso en caso de que haga frío, supuestamente si te lo pones te da calor. Yo todo el tiempo este que he estado jugando, mi principal problema ha sido el calor, no el frío, por lo cual no me la voy a llevar, ¿vale? Entonces esto por aquí. Un botiquín que ya le han llevado cosas.
a tirarlo todo. No han llevado cosas. Chaval, lo que acabo de pillar aquí. Estoy colocando esto así para tener los slots más accesibles y tengo que coger algo del 4. La poca me parece que le quedan unos segundos de vida. Lo que pasa es que no quiero poner más de limpieza ni nada por aquí, en esta ciudad. Básicamente porque te parece un bambi loco, pues donde menos te lo esperas. Y la has cagado. No te das cuenta. Y te mata. Comisaría, no sé. Comisaría, por ahora. Este camión, ¿qué hay? Un SKS. Ay, esto no es experimento. En experimento, ya os digo, para conseguir un arma, tú dabais. Y cuando tenías el primer arma. Hacer esto lo más rápido posible. Vamos, 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 vamos. Lo más rápido posible. Está la lata. He visto una lata aquí. Que no quiero estar en esta zona. Estoy detrás, justo detrás de comisaría. O que no. Es el puñetero refresco, tío. Que nos lo vamos a llevar. Buah, es que ya veis, he comido, se me ha quitado el hangry, ya vuelvo a tener hangry. Es muy rápido, la pérdida de comida, se han pasado un poquito. No me quería ir de aquí sin una botella, y es por lo que estoy tardando más, si no era posible que ya me hubiera abandonado la ciudad. Porque realmente ahora mismo considero que estoy tentando a la suerte. Ya, a estas alturas, las semillas, no quiero llevarme más semillas por ahora. Ahí hay algo, no hay nada. Esto es la inglesa que no veremos. Vale, han cambiado también. Perdón. Para abrir las cosas, ¿no? Las latas. Antes necesitábamos cuatro cosas para abrir las latas. Eso ha sido un tiro. Y ahora, realmente, puedes abrirlas con prácticamente lo que quieras, ¿vale? Las latas. Hay un montón de cosas con las que abrir latas. A ver, señor, en primera persona. Yo lo de matar las cosas en primera persona. Bueno, usar. Ahora, en experimentar, por ejemplo, yo os digo que me dijeron prueba un día que tenía varias latas de comida, pero no tenía nada, ningún arma blanca ni similares. Me dijeron, coge cualquier cosa del suelo y ábrela. Y efectivamente, cogí una llave inglesa y la conseguí abrir con una llave inglesa. La cinta aislante ya tiene utilidad, pero no nos la vamos a llevar. La cinta aislante sirve para arreglar cosas ahora mismo, como pueden ser botas de agua, chalecos, creo. Pero no, no la quiero en estos momentos, porque ese chaleco no paso de gastar el tiempo en arreglarlo. Me trataré de deshacer del cuanto antes. Una naranja. Y a ver, quería ir a la zona de abajo, no en la ciudad. Que yo no uso. Uf, esto es súper arriesgado. Bueno, os digo, o sea, aquí dentro, en estas casetitas de estas dos, se pueden conseguir buscar plumas para hacer flechas.
que era algo que me molaba, ir haciendo flechas y tal, aunque tenga que llevar el arco en la mano, pero que en una zona de respawn no lo pienso hacer, ¿vale? Si fuera a otro lado, pero aquí no, ya os lo digo. En un pueblo perdido lo haría sin ningún problema. En una ciudad de respawn no pienso estar más tiempo del que fuera necesario. Vale, nos vamos para allí, nada. Vamos a entrar en el bar este. Y hay otra plaza de allí, pero allí se forma más gresca. Vamos a entrar al bar este. Como veis, los bares también se les cierran las puertas. Flechas de ballesta. Me estoy llevando toda la bebida porque como no hay fuentes y no encuentro una botella de agua. Y cerillas, quiero cerillas. Ya tengo todos los huecos. ¿Qué pasaba? Perdón. Vamos a meter esta lata aquí, meter dentro, meter dentro, meter dentro. Y ya lo he metido todo, ¿no? Mis contents. Vamos a tirar. Esta venda la vamos a dejar aquí. Esta la vamos a pasar por aquí. Vamos a poner los unos aquí. Aquí. Esta la vamos a dejar para aquí. Vamos a dar un par de slots. No quiero comer aquí. Estamos ganando slots. Esta venda afuera. Y las semillas las voy a tirar por ahora, ¿eh? Ya las cogeré, al igual que esto. Ya lo cogeré más adelante. Yo ahora mismo quiero unos slots para poder lootear tranquilamente. Y largarme de aquí cuanto antes. Cosas que no las vamos a llevar. Quiero largar del... Sí, la, no me gusta nada. La puerta de atrás está cerrada. Balance vacío. Saco. Queremos subir, subir y queremos irnos de aquí. Otro botiquín, Dios. Otro botiquín bugueado, nos lo ponemos aquí y lo tiramos. Ah, botiquín se ha pirado. Vendas, 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 saliendo tal, nada, fuera. No queremos ese botiquín. Vale, ¿cuál es nuestra arma de mano? Un pico. Me voy a llevar a tirar machete. Normalmente no lo haría, ¿vale? Pero un machete es un objeto. Vale. Se ha dupeado.
si esa puerta estaba abierta. No me tiro de ahí. Tenía la intención de que estaba cerrada. Bueno, revisar la estación de trenes. No son de aquí. Vale, ahí viene un zombie. No sé si viene por nosotros o no. Viene por nosotros. Tío, esto es lo que me refiero de los zombies, de lo duros que están, que ya veis, con un hostiazo, guaga, a distancia, como siempre, y te mata. No quiero pegarte un tiro. Nos vamos a ir, guau. Salir de aquí más rápido que deprisa, me parece a mí, ¿eh? Echar una visual rápida por aquí. Joder, okay, botiquines, nada. Fuera. Fuera. Largo. En los autobuses ya sale luz. Muy poquito. Pero algo sale. En este un casco. Me gustaría llevarme una botella de agua porque... o una cantimplora, bueno, porque yo tengo una cantimplora más que una botella de agua. Oh, ¡qué susto me ha metido este, tío! ¡Qué susto! Uf, tengo que marcharme inmediatamente de este pueblo. Estoy a punto de morir de hambre. ¡Tío! ¿Qué? Bueno, vamos a rezar. ¿Qué estás haciendo? Estoy bastante... Me gustan más los... estos, o sea que los voy a poner. Vamos a empezar. No quería comer aquí, pero no voy a ir otra vez. Bueno, vamos a comer y beber una barbaridad. Alimentar al primer momento, vamos a beber toda la fruta y esto para intentar tal y dejar las galletitas para un poquito más adelante. Vamos a sacar unas vendas más, las vamos a poner aquí para tenerlas rápidamente accesibles. De las balas de Mosin, que yo os he dicho muchas veces que repartáis la munición y los objetos importantes entre diversas zonas, porque si os meten un tiro es muy probable que toda la munición que tengáis si le lleváis toda la munición en la mochila y os meten un tiro y os joden la mochila, os quedáis sin prácticamente toda la munición. Como veis, acabo de abrir una lata con un pico directamente, para que veáis el nivel de qué cosas
permiten abrir, eso sí, se pierde, bueno, un 20%, 30% de comida en este caso. A veces son más. Vamos a comernos todo esto. Y esto ya es un... una mochila más. Bueno, ya veis que hemos vaciado prácticamente media mochila. Este ahí no lo vamos a comer, el plátano. Y estamos stuffed, por lo cual podría seguir comiendo, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Quiero ni azul ni amarilla, pero me parece que me la voy a llevar azul, que es un poco menos... No, ya la cambiaré más adelante. No voy a... ¿Esa es? Cinco, nada. Otro botiquín ahí, tío. Esta es la ciudad de los botiquines. Vamos a ver si tiene morfina. La lata voladora. Creo que a este botiquín le faltaba un pack de vendas. Lo tenemos ahí. Tiramos uno más. Tiramos uno más. Y seguimos. Que no tenemos. Estos son los vagones de aquí. Salimos de esta ciudad ya cagando hostias. Y nos vamos de aquí. A todo meter. Fuera de red. Que me olvidé del otro lado de los trenes. De este lado. Hay cosas. Black Holly. Black. Aquí. Está fatal esto a veces, ¿eh? Sabéis que. Cambian las cosas de sitio y no te las cambian. Pero bueno, no veáis. Es un alfa y tenemos que aprender a jugar con estas cosas. Y al que no le guste, lo siento por él, pero es lo que hay. El cargo pan, que no queremos, ya lo tenemos. ¿Dónde estaba el coche? Coche militar, a ver si hay algo. Así que se lo han llevado todo. Aquí. Neon. Bueno, y llevo 50 minutos de grabación, por lo cual le quitaré unos 10. Posiblemente, ya que estamos saliendo de corte por hoy, el capítulo de aquí, pues seguiré grabando ahora mismo, o sea, voy a seguir grabando. Al marcharme de aquí voy a cortar la grabación para tenerlo más o menos dividido. Por aquí en el monte voy a cortar la grabación, y voy a seguir, pero seguiré grabando, porque yo creo que voy a tratar de que los capítulos sean de media hora o similares, porque si no se hacen muy largos. Y trataré de cortar lo menos posible si algo tendré que cortar. Pero bueno, eso. Pues nos vemos en el siguiente capítulo de aquí, de esta aventura de Yo contra todo el mundo. Y nuestro siguiente objetivo posiblemente sea ir
Oh, me lo voy a pensar ahora de camino, si ir a Novo, a Cernaia Poblana o dirigirme a la ciudad nueva directamente, pero tendré que atravesar Novo para ir a ella. Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo y que lo paséis bomba, chao.